Sesión de fotos de casados sin hijos, tercera temporada. Y estamos en el sector maquillaje peinado y está el Puma Oiti sentado en la silla mientras lo maquillan. Pero yo digo, si tenías una piel de porcelana, ¿por qué necesitas tanto maquillaje, una persona tan bella? Porque todos tenemos que cuidarnos y tenemos una sola piel, como dijo mi amiga Graciela. Y me debo a mi público que me está mirando y para decirles que el secreto es cuidarse. Es un maquillaje para mí, exclusivo para mí. Exclusivo para vos. La base dice Puma Goiti y la sombra también. Por eso, entonces es mío, no es teatral. Perdona, la señora maquilladora, que te estamos interrumpiendo. Todo bien, tranquila. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Porque sí, no necesita super. Tanto. No te crees. Sí, perfecto. Estamos acá de las 10 de la mañana, son casi las 7, así que bueno, lleva su tiempo, ¿no? Y ya tercera temporada, además. Sí, tercera temporada, feliz. Con la negra full, así que, ¿qué te puedo decir? Una compañera, la Callejón. Sí. Feliz, estamos todos eufóricos. Ayer ya ensayó, ya la rompió, sabe más la letra que nosotros, es un papelón. Sí, sabe todo, sabe la letra de todos. Nos hizo pasar un papelón muy grande, así que muy bien. ¿Qué pensás vos de hijos o no hijos? Hoy por hoy creo que yo, más que nada, soy papá. Después me dedico a actuar, pero claro. Lo que más me gusta es eso. Más que papá, mamá. Me gusta. Te define más el rol de madre. Sí, me gusta ser mamá, porque me gusta ir a súper, compré ir a la reunión de colegio. Me encanta. Pero en todo el sí, tiempo. Sí, ahí voy. Qué bueno que tenés el madre tiempo. De mis hijos le dije esto. ¿Cuándo tiene reunión? Voy yo, con los productores, me peleo contra los productores, ¿viste? Pero tenés que grabar. Tengo reunión de colegio. Y las charlas así, esas que son importantes, las charlas de, bueno, algún día te va a pasar que conozcas a un chico, o algún día te va a pasar, esas charlas también, las difíciles. Sí, todo lo que venga, tenga que ver con eso, me encanta. Sí, el oficio de papá me encanta. Sí. Ahora te vemos ahí posando. ¿Cuáles son las caras típicas de afiche, digamos? Las caras típicas son la A/7, la 23-25, que es la que uso acá, y después voy a utilizar una cara nueva que la van a ver en instantes. Te vemos ahí, porque siempre muchas son así como, que medio que sonreí, si no sonreí, viste, me tenés medio estudiado. Sí, creo que sos el crack de la foto de Marquesina. Bueno, ahora te vemos, te dejamos en paz, pero queremos ver esas fotos 23-7 que dijiste. Dale, ¿cómo no? 23-7. Listo, por eso vamos.